Buenas tardes, ¿cómo están? Martín, estamos aquí cerca y, sí. Y pues traemos la inquietud de un proyecto. ¿Para qué somos buenos? A ver. Queremos ser un remolque, una plataforma para exhibir nuestros vehículos. Mi nombre es Octavio Macías. Estoy viniendo al taller de Martín Backup con mi mujer porque tenemos un proyecto muy importante que encargarle. ¿Qué hacer exactamente? No sabemos, pero se nos ocurre una plataforma, un remolque como de cristal para poderlos llevar, llámese competencia o llámese exhibición. Es un remolque que parte de una plataforma se convierte en una terraza porque arriba tienes a todos los espectadores que tú invitas. Como unas 40 personas. ¿40 personas? Es un proyecto ambicioso, importante y único. ¿Tienes algo parecido? Yo tengo un remolque, es algo parecido a esto. Si quieren, vamos. Vamos, vemos, ¿sí? Mejor. Lo que me está proponiendo es un remolque vitrina. Hasta ahí no hay problema. Pero si quieren subir 40 o 50 personas en la parte de arriba, es totalmente otra cosa. La verdad es que el proyecto a mí se me hace muy interesante. Ajá. Como que es un reto. Y más si dejamos todos los lados libres, debe estar mucho más reforzado. Porque este remolque tiene tantos travesaños, tanto refuerzo precisamente para soportar, que tenga fuerza. Y si le vamos a subir gente arriba o peso arriba, sí, debe ser más macizo. Y si vamos a la parte de arriba, tenemos que ponerle un techo. ¿Por qué no le hacemos un techo que baje, que a la hora que vayan a salir... ¿Se puede? Se puede, claro. Pero, ¿sí se puede? Soñar no cuesta. Se puede hacer un techo que levante y al mismo tiempo que levante el techo, que levanten unos barandales y se enderecen una protección. Imagínate. Y entonces venimos con una plataforma. Yo creo que Martín empezó con dudas, pero ahorita ya lo veo... Con mucho entusiasmo de hacer el proyecto porque lo vio como un reto, ¿no? Mira, Navarro, urge un trabajo. Adiós. Ven para acá. Mira, Oscar, solito me metí en la boca del lobo. Mientras Memo baje el presupuesto, tengo que convencer a Navarro y a Oscar para hacer esto que es vitrina, terraza, remolque. Es un proyecto nuevo. Quiere hacer un remolque. Tiene que ser como una especie de vitrina. Todo con vidrio. Que tenga una terraza de exhibición. El toldo se debe levantar junto con el toldo unas protecciones para que la gente se pueda subir o a promover. Toda la estructura tiene que ser de PTR. Los postes del toldo van a recorrer por dentro del poste este. Exactamente, ahí es donde nosotros tenemos que tener el talento para ocultar todo en la misma estructura del remolque. Y lo difícil que todo lo tenemos que hacer con un solo botón. No, otra vez otro trabajo bien difícil, no, hombre. ¿Qué pasa, Carla? Mi imaginación voló y ahora hay que bajar la tierra. No, va a estar bien cabrón esa madre. Para construir este remolque hay que hacer una estructura de 4 pulgadas muy sólida. Diseñar un sistema hidráulico que eleve el toldo, protecciones, rampas y ventanas laterales al mismo tiempo. Luego colocar vidrios y rines para lograr el remolque más espectacular de todo México. Oye, el otro. Ahí son 2.25. Vale, pues. Para construir el transporte, lo primero que tenemos que hacer es la estructura. Totalmente en PTR de 4 pulgadas. Dale, ahí está. Un poquito más, ¿no? Que quede bien al ras. Debe quedar perfecta porque serán los marcos de los cristales. Échale un punto acá y luego ya checamos las medidas así cruzadas, de lado a lado. Dentro de las 4 principales irán las columnas que levanten el toldo y eleven el mecanismo. El de aquí va a quedar a 2.10, pero lo más importante va a ser abrir las puertas. Y abrir el toldo, vas a ver, ahí va a ser donde vamos a pedirle ayuda a la NASA. Ahí te lo dejo, maestro. ¿Qué más? ¿Y ahora? ¿Cómo vamos a sacar la máquina, güey? Pues levantándola, güey. Pues sin que pesara 2 kilos. Estamos en el cartódromo Oscar Casillas. Mira, creo que ahí vienen, ¿no? ¿Tú crees? Invité a los dueños del remolque para hacer la entrega aquí personalmente. Hey, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, también. ¿Por qué nos citaron o qué? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Les voy a entregar su remolque el día de ahora. Hoy nos pusimos de acuerdo con sus asistentes y partes de su equipo para que ellos no supieran que venían a recibir su remolque. Para eso les vamos a pedir que nos ayuden a vendarse los ojos para que sea una sorpresa completa, ¿no? Y nosotros los ayudamos y los guiamos para allá. Me parece bien. Bueno, muy bien.
vamos caminando y empieza a pensar, híjole, ¿cómo va a estar? ¿Será lo que nosotros queríamos? ¿Estará feo? ¿Estará padre? ¿Funcional? ¿No funcional? ¿Qué voy a ver, no? ¿Con qué me voy a encontrar? Una, dos, tres. Aquí lo tienen. Ahí lo tienen. La primera vez que vi el remolque, lo vi como que no lo que yo esperaba. Se me hizo chiquito, o sea, como que esperaba algo más grande. Su puerta para tener el ingreso a la parte de arriba. Ok. Ajá. Acá también tenemos la parte de atrás de la puerta para el ingreso a la parte de atrás. Esto tenía que abrir. ¿Abre? ¿Tenía que abrir? Se supone que sí, ¿no? Mira, yo veía un poquito imposible que pudiera lograr que con un pistón pudiera mover tantas cosas, ¿no? Al mismo tiempo, todo. Cuando Martín presiona el botón y el remolque empieza a despegarse, es ahí en el momento que me doy cuenta que es lo que yo esperaba. Oye, está muy padre, ¿eh? Yo considero que este remolque es novedoso. Con un solo botón abrimos la puerta del ingreso del automóvil, la ventana lateral y, sobre todo, la terraza al mismo tiempo. Era algo parecido a lo que habían pensado. Más que parecido, mejor. Muy, muy bien. Sí, está muy, muy padre, ¿eh? Muy bien. Lo que tenemos, un excelente espacio, una excelente vista para cualquier tipo de evento. Estoy muy satisfecha con el trabajo de Martín. Los clientes llegaron con la idea de un remolque y logramos fabricarlo como algo único en su tipo. Debimos construir una estructura con PTR de 4 pulgadas, diseñar y fabricar un sistema hidráulico, forrar en vidrio reforzado toda la extensión, construir una terraza y acondicionar todo su interior para que permita lucir un carro de fórmula.